Ya para mí es súper claro que los buenos founders son el recurso escaso. Es súper claro para mí. Hay muchas empresas como dando vueltas, sin saber qué hacer con venture capital, con, con la plata en el banco y sin saber qué hacer, cómo ejecutarla. Que yo digo, pucha, una startup hoy en día que sepa qué está haciendo, que esté ejecutando bien, que esté llegando a las métricas, realmente es el recurso escaso. Entonces, obviamente, viéndolo desde el lado del ángel, desde el lado del inversionista, eso adquiere mucho más sentido, pero es obvio para mí que el balance de poder es al revés. Entonces, cuando tú entiendes eso, pues ya uno entra a un pitch también preguntándose, como este fondo que puede hacer por mí. Antes de empezar este episodio. Si eres ángel inversionista, me gustaría invitarte al club de Ángeles de Latam registrándote en nuestro sitio ángelesdelatam.com y sé parte del club donde estaremos haciendo eventos, compartiendo deal flow, haciendo comunidad y mucho más. Y si eres founder en etapa temprana en Latinoamérica, en 500 te queremos conocer. Nuestra oferta hoy es de 300 mil dólares y estamos evaluando compañías todos los días del año. Preséntanos tu startup en nuestro sitio latam.aplica.500.co. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos a otro gran invitado, en esta ocasión desde Bogotá, Colombia, que de hecho en los últimos meses. Ha estado pasando mucho tiempo en San Francisco, pero hoy coincide que está en Bogotá. De hecho, nos conocimos en el Colombia Tech Week y después de una larga conversación fue evidente que teníamos que pasar esa misma conversación a este episodio. Así que aquí estamos. Carlos se define como emprendedor. Su primera aventura fue Bruno en el 2016, emprendiendo en el sector más tradicional, un restaurante. De ahí pasó a más de dos años como analista en un fondo de real estate en Bogotá y fue hasta el 2016 que comenzó a emprender en tecnología. Primero con Soy Radiante, luego con Chippy Products y lo último, Macondo. Macondo fue una startup que él fundó en el 2022 y que vendió este año y que hoy lo hace estar buscando su siguiente reto como emprendedor, pero mientras tanto invirtiendo como ángel inversionista. Su portafolio incluye compañías como KiwiBot, Boom Supersonic, Firefighter, CreditOp y Cigna. Carlos, mil gracias por estar aquí en este episodio. ¿Cómo estás? Bueno, René, mil gracias a ti por la invitación. Eh, feliz, feliz de estar acá y de poder compartir este espacio. Buenísimo. Pues como sabes, me encanta arrancar por escuchar la historia de mis invitados. Así que partamos por ahí. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿Quién es Carlos Chávez? Buenísimo, pues Carlos Chávez, por lo general, es una persona feliz. Eh, soy un emprendedor, creo que eso es lo que más me define. Eh, he hecho emprendimiento toda mi vida, como tú muy bien lo dijiste, desde el sector más tradicional, que es un restaurante. Una de las experiencias más dolorosas de mi vida, muchos aprendizajes. Me di cuenta que no me gustan los restaurantes en lo absoluto. Eh, luego paso a trabajar, a aprender un poco más de. Pensamiento estructurado, de números, de finanzas, como desde una perspectiva más grande. Y eh, posteriormente me asocio con Daniel, que él es mi socio en Radiante. Radiante es una clínica de dermatología, donde también tenemos una rama de telehealth muy, muy, muy importante. Es una clínica la cual ha crecido, ha crecido un montón. Ahorita está en 4 millones de ARR. Y fue un proyecto muy lindo. Fue un proyecto también muy tradicional en el sentido que era esa típica empresa donde verde menos rojo tiene que dar verde y eso me sirvió mucho para formarme como empresario, para entender cómo ser juicioso con, con los números, cómo tener profit al final y cómo usar ese profit para, para fondear el growth. Entonces eso estuvo muy bien y luego de ahí saltamos a hacer Chippy Products, eh, que era un marketplace, era un marketplace... De insumos médicos, precisamente. Fue una buena experiencia. Fue nuestra primera experiencia en emprendimiento digital, eh, que la hago con mis, con, con mis nuevos socios que, con los que fundé Macondo. Y en esa experiencia, lo que nos terminó pasando fue que creamos una empresa tradicional, como con una muy buena página web. Entonces, ahí nos dimos cuenta eh, que una empresa de tecnología, pues, tiene fundamentales de tecnología, tiene cosas súper diferentes y bueno, pues fue nuestro primer acercamiento eh, con Chipi no nos fue mal vendimos le vendimos a las empresas más grandes de Colombia le vendimos a Kimberly Clark, a Nestlé eh, a la Fiscalía General de la Nación y nada, fue, fue una buena experiencia empresarial finalmente decidimos priorizar el proyecto de emprendimiento digital, entonces Chipi la cerramos, usamos el dinero que nos habíamos ganado en Chipi como Funding Money para Macondo y eh, Macondo es una plataforma en la que le permitimos a las personas de Latinoamérica invertir en real estate en Estados Unidos con pequeños montos, desde mil dólares. Nos dedicamos dos años a crecer Macondo, eh, la crecimos eh, hasta 20.000 mil usuarios, hoy en día el, el, el grupo tiene 18 países, eh, más de 40 millones de UM, entonces eh, pues fue una buena experiencia empresarial y a final del año pasado... Nosotros arrancamos conversaciones con eh, la empresa que era pues, la plataforma de crowdfunding más, más grande de todas y pues muy desde la apertura y finalmente esas conversaciones evolucionan en una propuesta de adquisición que nos hace Bricksafe y terminamos vendiendo la empresa. Hacemos todo el proceso de empalme, de manejo, de empalme técnico, de empalme de negocios y pues finalmente cerramos el proceso como en febrero de este año. Muchas felicidades por eso. De hecho, que quede en esta grabación. En algún momento nos presentaste Macondo a 500 y desafortunadamente no, no decidimos acompañarte en esa aventura. Pero bueno, es parte de, de nuestro negocio, Carlos, y, y, y me parece fantástico que hoy lo podamos contar en, en, esta, en, en esta entrevista porque, porque demuestra que un no de un VC no significa nada, ¿no? De acuerdo. No, mucha resiliencia se necesita, sin lugar a dudas. Para, para ponerte lo más interesante, a nosotros nos dijeron que no Todo, lo, todas las aceleradoras de la TAM. Platanus, 500, eh, YC, Rockstar. Pues obviamente aplicamos en un momento muy early, pero, pero también es como tener convicción de igual seguir y pues mira que el resultado fue bueno. Definitivamente. Carlos, me gustaría regresar al restaurante. Empecemos por ahí. Cuando platicamos, me dijiste algo que se me quedó. Y, y ahorita lo tocaste muy brevemente. Pero dijiste, lo sufrí mucho. Y, y, y la cosa que se me quedó fue que una de las cosas que sufriste eran los very long shifts. Eso, eso se me quedó grabado. De hecho, usaste esas palabras. Y no puedo evitar como pensar en lo que significa emprender y sea un restaurante o una empresa de tecnología, usemos de ejemplo Macondo, te garantizo que también tenías los Very Long Shifts. Entonces, sí. eh, ¿por qué la asociación de sufrimiento Very Long Shifts a lo tradicional, pero no esa misma interpretación en lo digital o en el emprendimiento digital? Sí, es, es una muy buena pregunta. Al final, al final, René, yo pienso que uno de los principales aprendizajes que tuve eh, haciendo Bruno, haciendo eh, el restaurante, es que uno necesita conocimiento específico de lo que quiere hacer o por lo menos el willingness de conseguirlo. Mi motivación personal fue, era, era muy superficial en ese momento. Era como ser empresario. Eh, no tener que trabajar en trabajo normal eso siempre me motivó desde, o sea, yo, yo vendía cosas desde el colegio entonces siempre como que he tenido ese, ese, ese espíritu pero eh, haciéndolo vi lo difícil que era o sea, tú necesitas estar antes de que abra el restaurante haciendo mercado, comprando cosas quedarte después de que cierra el restaurante organizando todo para el día siguiente y es control C, control B, otra vez todo de nuevo es muy difícil y se necesita un nivel de compromiso alto, se necesita un nivel de, de energía y sobre todo de amor, por eso. Y yo no lo tenía, yo no lo tenía, mi motivación era más ser empresario. Y hoy, hoy en día me doy cuenta como de, del proceso de maduración quizás que he vivido como profesional, pero pero sí, en ese momento no, no, no lo tenía claro. Y cuando tú estás haciendo algo por mucho tiempo, que es algo con lo que no sientes empatía, que no te gusta, yo creo que se vuelve el doble de difícil, o el triple o el cuádruple. Haciendo cosas de Macondo, a mí muchas veces me pasó que eh, veía el reloj y era la una de la mañana. Entonces fue como, uf, ya, ya pasó todo este tiempo, pero a ti se te empieza a pasar el tiempo porque estás haciendo algo que te reta, estás haciendo algo que te gusta, pero cuando ese no es el caso es muy difícil, es muy difícil. Entonces, como que una lección que, que, que me queda a mí muy clara después de eso es que todo es difícil, o sea cada uno de los negocios, sea grande, sea chiquito, sea mediano, tiene unas complejidades altísimas. O sea, yo no he conocido el primer empresario exitoso que me diga, siempre la tuve fácil, nunca sufrí por nada, todo el camino fue derechito, creo que eso no existe. Estoy completamente de acuerdo. No no existe y otra cosa que siempre he pensado es que no hay atajos. O sea, encima de dentro de la dificultad no hay forma más rápida de llegar, ¿no? De acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Alguien que diga, voy a hacer un restaurante igual, tiene un montón de montañas por escalar. Oye, otro punto que, que me encantó que describes y me gustaría eh, explorarlo desde un ángulo diferente. Mencionabas que Chippy lo arman inicialmente con la mentalidad de ser un marketplace, pero eventualmente era un negocio tradicional con un website bonito. Y no puedo evitar, o sea, me, me encantó la descripción y las palabras que usaste, porque no puedo evitar el pensar en muchos emprendimientos que hay hoy allá afuera que están en esa situación. Y no es que sea una mala situación, no lo quiero traer como un tema de ni de crítica ni negativo, pero, o sea, pienso, no todo negocio es, se puede digitalizar. Y eso es lo que les pasó a ustedes, como vieron algo que, pensaban que lo podían digitalizar y luego eventualmente se dieron cuenta que realmente no era así. Sí, todo a ser 100% honesto. La verdad, nosotros tuvimos en ese momento un, un, un pensamiento muy perezoso y fue muy rápido llegar a conjeturas que eran incorrectas. Entonces nosotros dijimos como, si Rappi existe y Rappi es este marketplace que conecta tiendas con personas, y luego Uber existe, que es este marketplace que conecta conductores con personas. Eh, pues la gente tiene que comprar eh, cosas de droguería y ese tipo de cosas. Entonces es un segmento que está disponible o que es un océano azul. Entonces vamos a hacer control C, control B de eso mismo y vamos a hacer el nuevo rápido de insumos médicos para B2B. Y lo cierto es que eso no funciona así. No, muy rápidamente descubrimos que la gente tiende a casarse con sus proveedores que tiende a, a tener relaciones de muy largo plazo, que no están las mismas dinámicas de mercado, por ejemplo, que tendría un mercado libre, en donde yo como persona eh, no necesito, yo quiero un fidget spinner, entonces lo pido por mercado libre. Y es una compra de una vez y yo no necesito establecer una relación de mucho tiempo con un vendedor de mercado libre, eh, porque solo necesitamos encontrarnos para esa compra en específico. Eso es una dinámica de mercado que hace mucho sentido para e-commerce. Pero si tú tienes relaciones de largo plazo, donde siempre compras lo mismo, donde siempre le compras al, a la misma persona, pues un marketplace en la mitad realmente no genera tantísimo valor. Entonces, sí, el, el, el aprendizaje ahí yo creo que, que es más como. Uno tiene que entender a profundidad de un mercado para entender por qué la tecnología realmente lo resuelve. Porque la, el underlying technology que hay en, en una empresa de bases de datos puede ser. El mismo, solo que si alguien lo sabe usar para un caso de uso donde sí resuelve un problema de la vida real, tiene un valor gigante versus cuando tú te estás inventando una solución, eh, pues tiene un valor muy superficial. Y, y yo creo que algo muy interesante es que el mercado es muy ácido. Entonces, tú puedes ser el mejor echando pitch y levantar plata y puedes ser el mejor en design y tener una página hermosa pero el mercado nunca va a mentir si tú no estás resolviendo un problema de verdad no llegan las ventas tienes un churn altísimo la gente no sigue usando tu producto porque no encuentran valor en eso en B2C igual en B2B entonces yo creo que es el indicador más, más interesante que tiene una empresa y es eh, la atracción cierto en Macondo les tocó vivir algo de eso me contaste un poquito antes el proceso de encontrar algo que ese mercado, como lo describes, ha sido realmente está consumiendo, pues te tocó pivotear, ¿no? Cuéntanos cómo inició y cuál fue el tren de pensamiento para llegar a lo que eventualmente funcionó. Buenísimo. Claro que sí. Pues mira, eh, cuando nosotros arrancamos Macondo, yo justamente acabé de comprar mi apartamento. Entonces eh, pasa este fenómeno en donde yo tenía unos ingresos que me permitían pagar la cuota que necesitaba para el apartamento, pero no era un ingreso tan formal. Entonces ahí yo veo claramente donde hay un gap, porque yo decía, yo me gano un, un sueldo lo suficientemente alto como para pagar la cuota de la casa, pero no es como un empleo formal, entonces el sistema financiero pues nunca me va a prestar a mí. Nos tocó hacerlo a través de mi esposa y, pues, como eh, hacer muchas maromas eh, para poder lograr eso. Y ahí nos dimos cuenta que, que seguramente mucha gente tenía ese mismo problema. Entonces, lo que empezamos a hacer nosotros fue un rent to own, que es este modelo en donde tú rentas, pero un pedacito de esa renta se está yendo a comprar hasta que eventualmente tienes eh, comprado lo suficiente como para. Um, eh, ya pedir un crédito y, y hacer que esa propiedad se volviera tuya. ¿Qué pasó? Ese fue un caso en donde analizamos un poco más a profundidad el, el problema, pero no, no analizamos factores macroeconómicos como el costo de la deuda. Entonces, ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que la típica persona, cuando saca un crédito hipotecario, lo hace con un banco y el costo de la deuda para un banco es mínimo, es el 1% porque un banco capta dinero de nosotros los ahorradores. Entonces, un banco puede prestar a tasas muy buenas. En Colombia es el 9, el 10, el 11. En Estados Unidos es todavía más bajito. En Estados Unidos ha llegado al 3, al 4. Entonces, eh, cuando una startup como nosotros, que éramos una fintech en ese momento, quiere hacer lending, tú tienes un costo de la deuda mucho más alto. A nosotros la deuda nos está co costando como el 15% en ese momento. Y llegamos a un momento donde teníamos que colocar esa deuda como a un 35. Entonces fue pucha eso. eso y, y 35 en inmobiliario. Entonces llegó un momento donde esta, esta filosofía, este propósito que queríamos crear con la empresa, que era ayudarle a las personas para que tuvieran su primer hogar, eh, como que se dio la vuelta y caímos en cuenta que lo que estábamos haciendo era hacerles un daño gigante a las personas que nos compraran porque los estábamos metiendo en un producto financiero súper costoso que los iba a dejar endeudados por un montón de tiempo entonces como que esta realización la tuve un día que yo estaba haciendo un pitch de, de, de venta y pero por dentro estaba haciendo como fuerza para que no me compraran entonces 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 claro o sea ahí fue como esa realización de no esto es un muy mal lugar para estar y ya entonces ahí e hicimos una reunión con mis co-founders, con los que pues, tuvimos una relación de negocios muy buena. Y siempre fue, intentamos como hablar con la verdad hacia nosotros mismos. Y ahí dijimos como esto no tiene los fundamentales económicos para ser viable. Eh, y ahí empezamos a hacer como un brainstorming de dónde sí podríamos generar valor. Y nos dimos cuenta que llegaba mucha gente eh, buscando inversiones, no solo casas para vivir mucha gente llegaba buscando oportunidades de inversión y empezamos a hablar con muchos usuarios. Empezamos a hablar con muchos usuarios, empezamos a entender en qué tipo de cosas invertían y, y nos dimos cuenta que la persona promedio en la TAM invertía en dos cosas. Una era ladrillos y la otra era dólares. Ladrillos y dólares. Es, esas son como las dos inversiones en las que las personas creen. Y brainstorming, brainstorming. Y dijimos, ¿por qué no? Le permitimos a la gente invertir en ladrillos y dólares, en casas en Estados Unidos. Entonces ahí fue que salió eh, pues toda la idea de Macondo, arrancamos trabajando con otras plataformas en Estados Unidos y, bueno, pues ya el resto es historia. Crecimos la plataforma por dos años, eh, 20 mil usuarios. Hoy en día, nuevamente, entre el grupo hay 18 países, 40 millones de dólares de AUM y, bueno, eso también. También hicimos las cosas bien. Eh, creo que mucho del crédito, muchísimo del crédito se lo tengo que dar a Felipe, mi, mi socio, que era quien operaba, y a Juan Pablo, que era mi socio de tecnología, porque realmente ellos eh, fueron como los, los que lideraron el proceso operativo de Macondo. Oye, me encanta que menciones a tus co-founders, porque tengo una pregunta de ese tema. Me parece súper atípico cómo se conocieron. <laughs> Cuéntanos, yo, yo conozco la historia, pero cuéntanos cómo se conocieron y, y de ahí te hago un par de, de, de follow-up questions. Buenísimo. Sí, hay un, hay un evento que se llama Startup Weekend. Es un evento, creo que es organizado por Techstars normalmente. Y nada, yo, no, yo estaba en ese momento de transición de eh, radiante, empresa tradicional a tecnología. Eh, y algo que me pareció como un buen camino hacia eso fue empezar a ir a eventos de tecnología. Yo lo escuché en un podcast. Escuché en un podcast que existía ese evento, que es este evento donde uno se sienta por un fin de semana a trabajar nonstop en un proyecto, eh, como una hackathon. Y la idea del proyecto, la idea es al final tener un producto y nosotros incluso llegamos a tener unas ventas. Entonces, eh, JP y Pipe estaban en un equipo, yo estaba en otro. Finalmente, como que. Hubo una, un proceso de admiración mutua en donde todos nos llevamos ese sense como de uff esta persona se ve talentosa y nada ellos creo que creo que ellos quedaron de como de primeros y nosotros de segundos o ellos de segundos y nosotros de terceros duramos hablando como un mes y medio dos meses después de del hackatón, hasta que vimos que teníamos intereses muy similares y decidimos aventurarnos a emprender juntos me, me encanta porque no recuerdo si te conté, Carlos. Yo organicé Startup Weekend en mi ciudad en el 2011, tal vez. 2011 o 2012 fue el primero que hice. Y curiosamente, Startup Weekend también fue el camino que me llevó a conocer a Santiago, mi socio. No en la misma ciudad, pero él era organizador de Ciudad de México y eventualmente porque organizábamos... La organización nos juntó a todos los que organizábamos en México en Tequisquiapan, Querétaro, y ahí nos conocimos. Entonces, yo creo que es una organización que nos ha dado mucho a, a muchos y también me llevó a facilitar múltiples eventos en diferentes lugares, pero luego esa es, es historia para otra cosa. Mencionaba que es una historia atípica, porque justamente Santiago, volviéndolo a, a traer a la conversación, Recientemente fue y estudió todas las aplicaciones históricas que hemos tenido en 500, que son muchos miles de, de aplicaciones. Y, y hay una pregunta que nosotros hacemos para los que hayan aplicado a 500, la conocerán, que es cómo conociste a tus co-founders y cuánto tiempo llevan trabajando juntos. Y fue a analizar toda esa data hoy, obviamente con mucha ayuda de GPT. Y resulta que un gran porcentaje de co-founders, la realidad es que ya se conocían, eh, o sea, está, están en tu círculo porque estudiaste juntos, trabajaron juntos o algo, y entonces me parece muy curioso que tú en un evento lo, los hayas llevado de conocerte random un fin de semana a hacer varias cosas en conjunto. Me encantaría que nos contaras en el proceso de Macondo, suena una historia relativamente corta y exitosa. También atípica. ¿Qué fue lo que les funcionó a ustedes? ¿Qué nos funcionó? Eh, es una buena pregunta. Yo, yo creo que hicimos muchas cosas mal y podemos haber hecho muchas cosas mejor, pero dentro de las cosas que hicimos bien fue mantener un equipo pequeño. Yo creo que esa, esa fue una experiencia o, o fue como una enseñanza que me llevé de San Francisco. Yo, yo he estado por muchos años yendo y viniendo. Y estando allá, me di cuenta que nosotros siendo una empresa pre-seed o una empresa seed, eh, de hecho, el signaling es negativo si tú tienes una empresa con muchísimos empleados, porque seguramente no has encontrado product market fit y no tiene sentido como tener una maleta tan grande en ese momento. Entonces, eh, nosotros menos mal no, no, no estábamos en esa situación, pero sí estábamos en un momento como donde mucha gente estaba contratando muy rápido entonces tú no, o sea, uno está en esa dualidad de, pucha, serie, será que debo contratar para acelerar? Eh, no lo hicimos y creo que eso fue un, un big win, pero sí, eso nos permitió en muchas veces como voltear el timón muy agresivamente y muy rápido. No es lo mismo coger a, en una reunión un equipo de seis, de siete y decirles, mañana arrancamos con una nueva estrategia de sourcing y tenemos que hacerla en 24 horas y lanzarla que hacer eso con una empresa de 100 personas, porque cuando tú tienes 100 personas, tienes que manejar 100 psicologías y seguramente esa decisión significa que 30 de esas 100 personas se quedan sin trabajo y eso es difícil, hace, hace difícil poder tomar esas decisiones como tan duras eh, de forma rápida, que es algo que necesita una startup. Entonces creo que ese, ese fue uno de los aciertos más grandes. Otro acierto que tuvimos fue premiar mucho la cultura. Nosotros le dimos mucha prioridad a la cultura, a ciclos de retroalimentación, a ciclos de feedback cortos, eh, a volver la cultura algo, eh, a volver el, la retroalimentación algo que estuviera en las agendas de todo el mundo. Había un espacio agendado eh, para ver cómo estábamos, para ver eh, a nivel personal cómo íbamos. Eh, yo, yo yo hablaba con todas las personas de la empresa, precisamente por ser una empresa pequeña me podía permitir hacer eso. Entonces, eso ayuda mucho a estar muy alineados siempre y a entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, a que la gente tenga mucho contexto acerca de por qué se necesita que yo trabaje tan duro este fin de semana específicamente o a que, cuál es el objetivo grande al que le estamos apuntando. Eh, yo creo que, eh, espero no equivocarme, pero todas las personas de Macondo siempre se sintieron parte de Macondo. De hecho, en el Emanei, nosotros igual a todo el equipo les dimos un, un paquete de participación del deal porque era, era lo justo, por, porque todos le habíamos vamos metido eh, mucho trabajo a sacar el proyecto adelante. Entonces, um, hace poquito un investor al que admiro mucho de San Francisco me dijo que culture is a strategy for breakfast. Y creo que tiene toda la razón del mundo. Se me vienen esos dos a la mente. <laughs> me, 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 me encanta especialmente el de equipos pequeños, obviamente cultura también, pero el tema de equipos pequeños es algo que hoy, de hecho en 500, queremos buscar mucho. Pero no, obviamente cuando uno invierte en etapa temprana, por ende los equipos son pequeños, más bien la filosofía de mantener equipos pequeños en el largo plazo. ¿Cuántas personas llegaron a ser ustedes, Carlos? Mm, creo que en el momento que más fuimos, fuimos como nueve. ¡Wow! Luego bajamos a siete. Me encanta. Eh, esa es la filosofía de las cosas que quisiéramos nosotros ver más. Y definitivamente escucho lo contraintuitivo que es, porque eh, justamente en los años en los que ustedes estuvieron haciendo Macondo, efectivamente eran los años en donde el mensaje de allá afuera, con abundancia de capital, parecía empujar a lo contrario, ¿no? Como bien dices, muchas contrataciones, pero sobre todo... Porque había capital, en México diríamos billetear, o sea, de, de, <laughs> ¿sabes? El talento. Sí, resolver los problemas con plata. Sí, porque podías ir y contratar prácticamente a quien tú quisieras, siempre con el precio correcto, ¿no? Y, y me encanta que estés reforzando esto como un acierto, además de la cultura. Escucho algunas cosas que efectivamente hicieron bien, pero una que me pregunto, Carlos, es cuánto influye, y esto a lo mejor es un poco más abierto, no únicamente a cómo piensas alrededor de la historia de Macondo, cuánto influye o cuánto influyó tu experiencia previa. Porque si bien a lo mejor no fueron cosas que terminaron en exits como Macondo, si sí tuviste, hoy nos cuentas una serie, una lista de cosas de donde vienen aprendizajes y que seguramente aplicaste en Macondo y que Macondo va a ser parte de lo que es esa experiencia para tu siguiente aventura. ¿Qué opinas de la influencia de esa experiencia previa? Eh, no, yo, yo opino que tiene todo que ver, absolutamente. Cuando tú haces cosas, cuando tú adquieres un, un grado nuevo de conocimiento, cuando tú te lees un libro, cuando tú tienes una experiencia empresarial, al final yo creo que uno está trabajando es en el producto final, que es uno. Entonces, pues seguramente hoy en día Sam Altman es uno de los mejores gerentes, pero pues lo que lo lleva a ser el mejor gerente es todo lo que él ha vivido, toda su experiencia, etc. Eh, yo, con una escala súper diferente, sí, siento que también ese es, ese es el caso. Tú te vas formando en la medida que vas aprendiendo cosas. Entonces, eh, sin lugar a dudas, eh, eso ayuda. También siento que, sí, siento que cada gradito, o sea, cada, cada cosa que tú aprendes es, es compuesta. Entonces, por ejemplo, en las startups pasa mucho, como con emprendedores que hasta ahora están arrancando, como que no quieren contar la idea, les da miedo que alguien más la haga, que se la roben. Yo creo que al final, sí, 99% es... Tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero necesitas tener la persona para ejecutarla. Y ejecutarla es algo que pasa todos los días. Es un trabajo del día a día. Entonces, si tú no eres la persona que está ahí dirigiendo el bote, tomando las decisiones, y no eres ese profesional que se ha formado por mucho tiempo para tomar decisiones de calidad, para ser juicioso con tu tiempo, para ser juicioso con tu salud, con tu energía, pues es muy difícil. Es muy difícil. Eh, yo. Me estoy extendiendo, pero un, 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 un paréntesis corto. Yo, cuando tuve un deep dive en San Francisco, hablé con founders muy cracks, CEOs de unicornios. Tengo especialmente uno en la mente, que no puedo hablar porque era una, una charla cerrada. No puedo decir el nombre, pero el hombre pensaba a sí mismo, o sea, pensaba de sí mismo como un atleta de alto rendimiento. Y para mí eso fue como. Como un boom Porque yo muchas veces soy muy responsable Como con lo que como A mí me da ansiedad y bueno, me como un pan Y no me siento mal al respecto eh, <laughs> Pero este man Era como dándonos un, un talk De meal prep para fundraising Entonces el man Nos decía como La cantidad de proteína que uno debería comer La cantidad de ejercicio que uno debería hacer Nos recomendaba hacer runs De 5K que te energizan, pero no te dejan muy cansado como una de 10k. Y yo decía, ¿qué? O sea, y, y el man hablaba de cómo tenía un psicólogo y cómo tenía un, un mentor de business y cómo tenía una nutricionista y cómo todos esos manes se hablaban para hacer como eh, su plan. Y literalmente yo decía, pucha, Messi, Ronaldo, pues debe, debe ser de esa manera. Entonces, claro, cuando, cuando tú ves como esa barra tan alta y ves que ese es el founder que está haciendo lo que está haciendo, pues tú también dices como tengo que pensar en mí, tengo que empezar a pensar en mí de una forma diferente, tengo que eh, ser más juicioso con mi alimentación, tengo que ser más juicioso con lo que aprendo, tengo que aprender más rápido. Eh, todo ese tipo de cosas te van, te van como cambiando el mindset y creo que tampoco es algo que pase como de 0 a 100 en un día sino que es un proceso, es un proceso que uno va eh, cogiendo, hoy en día me es más fácil leer, por ejemplo, que hace unos años, porque uno va desarrollando el hábito. Eh, hacer ejercicio igual, me volví runner, como el típico cliché de los 30, pero, pero sí, ahí estamos, veo los beneficios. Luego salimos a correr juntos, Carlos. <laughs> Cuenta con eso. Este, a ver. Te voy a decir de dónde viene mi pregunta y me encantó todo lo que, lo, lo que ahorita me respondiste porque va a agregar sobre este tren de pensamiento. Ahorita dijiste, el aprendizaje es compuesto y no puedo coincidir más contigo. Y cuando pienso en, en inversiones y en otras conversaciones que he tenido, hay inversionistas que me dicen, yo no invierto en first time founders, justo porque creen que la experiencia previa es muy relevante y que no quieren fondear la experiencia, ¿no? O sea, la quieren, la, la quieren fondear cu cuando exista. Pero por el otro lado, el otro día tenía una conversación, no recuerdo en qué episodio, pero, pero es en alguno de los episodios anteriores, que me decía con quien platicaba, René, la experiencia previa vale, pero a veces no tenerla te hace hacer cosas más aventuradas, como por la ingenuidad, pues te avientas a hacer cosas que a lo mejor... En otro escenario, por experiencia, te detienes. Y entonces a lo mejor es una forma también de retar y hacer cosas innovadoras. Sin embargo, el gran factor común que encuentro en conversaciones son hacia una toma de decisión de una inversión. Pesa mucho la experiencia previa. Hoy, por ejemplo, te, te voy a hacer una pregunta de cómo tú lo vives. Ahorita hablábamos. Para Macondo, fuiste con todas las aceleradoras que mencionabas y te dijimos que no. Hoy sales a hacer un pitch como un founder nuevo o más bien con una compañía nueva. ¿Se pone más fácil? Sí, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, René, es mucho más fácil por varias razones. La primera, porque hay una idea que, que se la veas a Sam Altman precisamente. Y es como en este mundo, ya hoy en día, es, es como una verdad que el fracaso te enseña. Y eso es cierto, el fracaso te enseña y uno aprende un montón, pero también hay otra verdad que lo acompaña y es que el éxito también te enseña. Entonces, cuando tú logras un éxito, sea grande, sea pequeño, eso te ayuda a desarrollar confianza en ti mismo. Entonces, yo, yo creo muy difícil. Eh, y puede que me esté equivocando, pero yo, yo, yo siento que hubiera sido muy difícil que la primera empresa de Elon Musk hubiera sido SpaceX y no Tesla. Eh, y no PayPal, perdón. ¿Por qué? Porque gracias a lo que logró en PayPal, logró crear un network y logró seguramente subir su confianza en sí mismo. Bueno, no sé, él seguramente es un outlier. Pero, pero yo también creo que eso es cierto. La medida que tú vas logrando cosas, vas soñando más grande. Eh, me acuerdo la primera vez que nosotros hablamos de levantar plata a mí un millón de dólares me parecía toda la plata del mundo hoy en día no es que no sienta que es dinero por supuesto es dinero pero ya, ya tú estás pensando más a nivel macro entonces estás diciendo si voy a ir por una oportunidad más grande pues simplemente es, es, es lo que necesito para hacer eso y ya dejas como de sí de se, se le va a la mística que tiene en la mitad entonces hoy en día ya tengo un network de personas que me conocen, ya tengo relaciones construidas por años, de gente que ha visto cómo opero, cómo pienso, eh, que eso también es cierto. Uno no siempre hace fit con todo el mundo. Eh, hay muchas personas con las que no hicimos fit porque yo estaba pensando cosas y me decían, yo creo que estás equivocado por esto, esto y esto. Y eso está perfecto. Al final, cuando uno tiene una idea de negocio, tú tienes un approach que puede ser cierto o no pero las startups que terminan ganando es porque tenían razón y yo creo que ahí en esa en esa en ese proceso la gente te empieza a conocer empiezas a mejorar tu network y empiezas a mejorar la confianza en ti mismo entonces eh, sí sin lugar a dudas eso ayuda un montón hoy en día yo, yo me acuerdo que había un eh, había un espacio que se llamaba como el reverse pitch y eran como fondos pichándole a los founders y para mí eso era como, wow, porque lo harían, como que siempre el founder está como en una escala de poder diferente. Y para nada, o sea, hoy en día ya para mí es súper claro que los buenos founders son el recurso escaso. Es súper claro para mí. Hay mucha gente, hay muchas empresas como dando vueltas, sin saber qué hacer con venture capital, con, con la plata en el banco y sin saber qué hacer, cómo ejecutarla que yo digo, pucha, una startup hoy en día que sepa qué está haciendo, que esté ejecutando bien, que esté llegando a las métricas, realmente es el recurso escaso. Entonces, obviamente viéndolo desde el lado del ángel, desde el lado del inversionista, eso adquiere mucho más sentido, pero, pero es, es obvio para mí que el balance de poder es al revés. Entonces, cuando tú entiendes eso, pues ya uno entra a un pitch también preguntándose como este fondo que puede hacer por mí. Eh, ese es un fondo que tiene experiencia operativa, es un fondo que tiene network para lo que a mí me interesa y eso te empieza a abrir opciones porque empiezas a tener mejores conversaciones y un mejor chance de lograrlo. Me, me encanta todo lo que acabas de decir y, y claramente es un vistazo a cómo estás pensando hacia lo siguiente que vas a construir. Y me hace pensar en aquel emprendedor. Que a lo mejor hoy está escuchando esto y dice: Oye, pero yo no tengo nada de experiencia previa. Quiero emprender, quiero ser como Carlos hace varios años empezando su primer cosa. Y escucho esto y medio me estás dando un escenario con pocas probabilidades de éxito para mí. No? Y, y, pero, pero por el otro lado, ¿cómo si tú tuvieras que hackearte a ti mismo hace muchos años cuando ibas a empezar como para responderle a esa persona que hoy podría estar pensando eso, ¿cómo hubieras construido, si estuvieras en 2024 pero regresando en el tiempo, cómo construirías lo que alguien en el futuro podría haber experiencia previa para entonces ser fondeable? Claro, claro. Te lo, te, lo, te lo voy a explicar a través de alguien que a mí me ha enseñado mucho eso, que es mi anterior socio, JP Juan Pablo. Él es una persona que tiene 22 años. Él es muy joven eh, y es una persona que a mí me ha enseñado mucho desde eh, cosas técnicas, porque él es una persona súper técnica, súper inteligente, pero también desde mindset. JP, él, él, él nunca encontró como un muro en toda la experiencia que tuvimos eh, frente a nada. Fue como, eh, no, pucha, ¿qué hacemos porque necesitamos levantar plata? Para él, para él siempre era obvio, era, bueno, pues levantémosla. Eh, no, tenemos que construir esto. Bueno, pues construyámoslo. O sea, como que nunca estaba ese, esa pared de algo. Y nuevamente, JP con 22 años. Entonces, para nosotros, para Pipe y para mí, digamos que JP obviamente era una fuente de inspiración muy grande. Y, y yo creo que eh, literalmente este dicho de las 3, 4 personas con las que más andas, empieza, o sea, se te pegan muchas cosas. Y claro, seguramente teníamos una mente preparada como para acoger esas ideas y ese demeanor que tiene él. Y, y así fue, así fue. Realmente, eh, en estos, yo, yo en ese momento estoy en los very early days de un nuevo proyecto, que es un proyecto para Estados Unidos. Y en estos días, un bici me preguntó cómo, güey, ¿y cómo va a ser con este reto de ser latino en Estados Unidos? Y yo, o sea, yo le dije, nunca había pensado ni siquiera que eso fuera un reto. No, no lo es para mí eh, y no lo pienso de esa manera y bueno, de, de repente la vida me enseña otra cosa pero, pero en mi mente no hay reto entonces simplemente estoy pensando como hay, un, hay una cosa por hacer, voy a hacerla, punto ya, eh, eso, eso, eso 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 aplica y lo, y lo voy a decir más específico por, por la pregunta que me hiciste de este emprendedor que quiere empezar yo creo que uno puede aprender en un periodo muy corto de tiempo casi cualquier cosa de pronto no medicina o temas ya muy deep, pero casi cualquier cosa. Entonces, eh, ese es el ejemplo, por ejemplo, de los hermanos Collison cuando necesitaban aprender hard banking para hacer Stripe. pues Obviamente el 99% de la gente decía, uff, eso es súper difícil, eso es un problema que involucra a bancos, que involucra a regulación, etcétera. Estos manes no tuvieron ese, esa tara mental, esa barrera, sino que simplemente fue como listo, que hay que aprender, lo aprendemos y lo volvemos un producto y ya está. Y lo hicieron en un tiempo muy corto, o sea, tres, cuatro meses de meterse deep dive en banking y ahí están. Yo creo que eso es cierto hoy en día para AI. Cualquier persona que quiera aprender de AI, que le dedique dos meses duro a aprender, ya está del otro lado. ¿Qué pasa? Yo creo que la gran mayoría de personas no tienen un, como un willingness to do it tan alto. La, la, la mayoría de personas eh, se van a quedar en la barrera. Y luego están como este set pequeñito de personas que simplemente lo hacen y seguramente, esto es un fact, seguramente si tú eres un first time founder y arrancas con un proyecto y tienes todas estas ideas, no tienes toda la validación que tiene alguien que ya lo hizo y eso es, eso es, eso es un hecho. Pero si sí tienes el poder de hacerlo, entonces si tú vas donde un VC y le dices, hey, yo voy a hacer esto, el VC te dice, no te creo, y tú luego le mandas un investor update que dice, ya lo hice y ahora voy a hacer esto otro, cada vez más el VC te empieza a mirar y te empieza a decir como, uff, esta gente viene bien, viene haciendo lo que dijo que iba a hacer, hasta que la convicción es alta y te invierten y de ahí en adelante sigues haciendo lo que vienes haciendo y y la rompes. Entonces yo, yo creo que eso es, eso es perfectamente posible, pero sí se necesita un nivel como de convicción muy alto. Y esto es especialmente cierto en fundraising. Cuando uno tiene 50 pitch o 60 pitch y te dicen que no todos, pues tú estás pensando como busco, pucha, ¿será que mi idea sí es buena? ¿Será que mi idea no es tan buena? Eh, ¿Será que yo no soy la persona para hacerla? Y mentira, o sea, luego está el que hizo el pitch 62. Y en el 62 le dijeron que sí, y luego en el 68 lo volvieron a decir que sí, y así sucesivamente hasta que lo logró. Me, me gusta cómo me volteaste el tema, y coincido, de experiencia previa versus ejecución con el concepto del deep dive en poco tiempo, especialmente hoy, ¿no? Hoy, hoy es mucho más fácil aprender de algo que antes. Cuéntanos un poco lo que se pueda contar del proceso de adquisición. Eh, yo lo describiría que te llegó, y esto es por mera interpretación, en un momento muy temprano de la construcción de una compañía. Entonces, me podría imaginar o puedo adivinar que tuvo sus retos estar listo para ser adquirido, como también negociar. Cuéntanos un poquito. Claro, pues mira, eh, el proceso de adquisición básicamente es un proceso que se da porque nosotros venimos hablando con un, con un fondo, conversaciones muy adelantadas, es un fondo que le cree mucho a esta tesis de, de crowdfunding inmobiliario, especialmente Interpaís. Entonces, este fondo eh, nos dice como, bueno, cuáles son las cosas que están haciendo bien, cuáles son las cosas que están haciendo mal. Y como te decía, nosotros siempre hemos sido muy abiertos y le, le dijimos, eh, estamos haciendo bien distribución. Estamos llegándole a la gente en Colombia de forma muy buena. Eh, no tenemos propiedades buenas, nuestro sourcing está muy malo en este momento eh, y esa es nuestra principal barrera para poder crecer, porque al final una plataforma de inversión es tan buena como los activos que tenga adentro y nosotros no estábamos en un buen momento o en un momento fuerte para saber escoger activos. Entonces le dijimos, esa es la necesidad que tenemos que solucionar en el corto plazo. Y ojo que, que ese no es el dato bonito de cóctel que uno manda en un Investor Update, como, hay eh, esa cosa que va ma medio mal, pero la voy a arreglar. No, esto es core del negocio, core. Porque estás hablando de una plataforma donde uno de los dos lados está mal. Entonces es algo muy importante. Y fuimos súper transparentes y yo creo que a él le gustó mucho eso que eso también es una apuesta, puede ser que alguien te diga, seguramente mucha gente nos dijo como Uf, no pues cuando lo resuelvan hablamos. Él, él lo que hizo fue conectarnos con Bricksafe, que es esta startup en, las que, en la que ellos también habían invertido, y fue como al principio tuvimos un acercamiento muy como de, oigan, ustedes son súper buenos en sourcing, y miremos a ver si hay como un approach de marca blanca en donde ustedes nos den propiedades y nosotros las podamos usar en nuestro marketplace, es un win-win, crecen ustedes. Y a ellos les gustó mucho la apertura, como no, no tener ego, decirles, necesitamos resolver esto, pero como desde un buen lugar. Y ahí empezamos a hablar, nos empezaron a preguntar cuáles eran sus experiencias, cuáles eran nuestra experiencia. De hecho, el, eh, Tom, que es el CEO de BrickSafe, él fue muy transparente y me dijo, mi plan es abrir Colombia, mi plan es abrir Argentina, mi plan es abrir todos los países que él quería abrir. Y yo, muy honestamente y transparente, le dije todo lo que nosotros habíamos aprendido a nuestra competencia. Le dije, a nosotros nos ha funcionado esto, a nosotros no nos funcionó esto, nos ha funcionado trabajar con comunidades, hemos trabajado con estas y nos ha ido bien. Y la razón por la cual yo hago eso es por la misma hipótesis que estábamos hablando ahorita, y es que todo al final va a depender de tu capacidad de ejecución. Entonces, tú tienes que ser esa persona que va a ganar en el futuro, no con lo que ya hiciste. Eh, si, si no estás en ese momento y estás muerto del susto porque va a llegar alguien más y te va a ganar, pues ya perdiste, ya de entrada estás perdiendo. Entonces, yo creo que fuimos muy muy abiertos, fuimos también muy abiertos de, en, en términos de producto, le contamos todas las integraciones que teníamos, le contamos por qué era importante cómo integrarse con los métodos de pago locales, cómo funcionaba esa psicología del consumidor en la TAM, etc. Y yo creo que... Ahí fue cuando todo hizo clic y él dijo como estos manis tienen cosas muy interesantes y nosotros tenemos sourcing y así fue que lo hablamos con Tom y me la vendió. Me dijo este es un caso canónico en donde uno más uno es tres. Eh, imagínense donde nosotros hagamos una fusión donde hagamos un merge eh, va a ser demasiado difícil para alguien competirle a ese producto y él, y él tenía toda la razón tenía 100% la razón logramos hoy en día tener un producto Súper, súper fuerte para la región, eh, con unas barreras de entrada gigantes, que yo creo que hacía todo el sentido del mundo ese MA. Y, y sí, lo, lo que permitió el MA, yo creo que fueron esas conversaciones honestas y poder ser, ser vulnerable y, y mostrarse de esa manera. Eh, no, no con todo el mundo va a funcionar y seguramente ese es un approach que no le va a sentar bien a alguien que, que no tenga una convicción lo suficientemente alta. De pronto alguien que sea nervioso a la hora de invertir eh, no le va a creer a eso. Pero, pero bueno, pues también uno, uno debe preguntarse a qué tipo de personas quieren el CAP, que sean personas con convicción alta, que te crean. Y en eso pues fuimos muy afortunados. Oye, Carlos, describes muchas cosas muy positivas. Y no puedo evitar preguntarte, ¿y por qué te fuiste? Claro. Pues bueno, René, eh, parte como de esto que venimos hablando, de yo estar en San Francisco por largos periodos de tiempo, eh, para mí fue muy claro que yo quería estar allá, eh, viviendo en el ecosistema de San Francisco, pero también para mí era muy claro en mi mente que una startup no se moldea alrededor de lo que un founder quiere. Es totalmente lo opuesto. Un founder se debe moldear alrededor de lo que la startup necesita. Entonces, para mí siempre ha sido como una prioridad muy grande hablar con usuarios, estar con usuarios. Creo que en toda la experiencia de Macondo no hubo un periodo de tiempo muy largo que yo pasara sin tener una conversación con usuarios. Eso era como una de nuestras prioridades en, en desarrollo de producto. Porque ahí es donde realmente está la curva de aprendizaje más alta. Entonces... Eh, eh, iba a ser muy difícil eh, yo poder hacer eso desde San Francisco, obviamente me puedo conectar a una reunión, pero me sentía como, como un papá no presente creando a un hijo. <laughs> y y, y no, no, no era correcto, no era lo que la startup necesitaba. Entonces yo venía con esta idea, como, como en la cabeza, y justo la vida presenta esta oportunidad y se abre esta opción, que literalmente, pues yo, yo en, mi, en mi cabeza lo tomé como un regalo y como la oportunidad de que, o sea, de cerrar un buen proceso empresarial, de darle un buen outcome a nuestros inversionistas, a toda la gente que creyó en nosotros, pero también como de apostarle a algo nuevo a, a un reto pues diferente que también me, pues me me emociona mucho. Conectémoslo con tu lado de inversionista, porque ya avanzamos bastante en el episodio y no hemos hablado claro. de eso. <laughs> Entonces, te voy a hacer dos preguntas más: una relacionada a inversión y otra para ir cerrando este episodio. La de inversión es amplia. Me gustaría entender el, el, el por qué iniciar a invertir. Porque puedo pensar que, que, y voy a asumir cosas y no tienes que confirmar ninguna. Va. Voy a asumir que por por el, el, el tiempo transcurrido, si bien es una historia de éxito, probablemente no es una salida que te dejó a ti 50 millones de dólares en la bolsa, ¿no? Confirmo. Entonces, como que pienso en, en, en este emprendedor que ya dedicó una buena cantidad de su, de su vida eh, profesional a estar emprendiendo y tiene este primer éxito que trae liquidez a su bolsa, que se generó... De estar haciendo cosas con riesgo, que es emprender y es tomar parte de ese capital y ponerlo en más riesgo. Entonces, como que digo, ¿por qué? Y complementarlo, por esto decía esa amplia, complementarla con cuál es tu tesis, entendiendo el por qué, cuál es tu tesis. Va, va a ser mi mejor esfuerzo por, hacer, por dar una respuesta corta. Pero eh, el por qué es una respuesta muy fácil y es porque le creo al Venture Capital como Asset Class. Creo que creo en la hipótesis de que el Venture Capital es el mejor asset class del mundo. Creo en la hipótesis de que el Venture Capital puede ayudar a forjar un mejor mundo y que hay muchas cosas que no van a ser posibles a no ser que el Venture Capital exista. Y estoy hablando en términos del de futuro de las finanzas, el futuro de la salud, el futuro del trabajo, el futuro de la educación. Todas estas son cosas donde las startups son... Ese caballito que jala el carro. Entonces, si yo puedo, si yo puedo invertir en algo, eh, mi tiempo, mi dinero, que ayude a eso, eso para mí tiene un valor emocional súper grande. Y obviamente, eh, eso está consensuado en un proyecto de familia, que es eh, <laughs> con mi esposa y, y todo, está, todo está como eh, hablado desde, desde, desde ese punto de vista. Entonces, creo que eso, eso por un lado. Y segundo, eh, en cuanto a la hipótesis o en cuanto a la tesis, creo que, que, o sea, yo creo que hay muchos tipos de negocios que pueden pasar y que son perfectamente viables. Me interesa mucho saber que un founder entienda realmente qué tipo de juego está jugando. Te pongo un ejemplo: los fundamentos del venture capital son estos exits gigantes que pasaron en San Francisco en los últimos 50 años, de, desde 1950 hasta el 2000. Eh, IBM, Google, Microsoft, Nvidia, eh, Facebook, y son exits que claramente generan unos retornos inconmesurables, pero la única, o sea, la única razón por la cual eso es posible es porque están en un mercado gigante, están en un mercado que permite esos múltiplos, que son empresas que tienen los fundamentales tecnológicos, eh, que había una necesidad de mercado lo suficientemente grande como para poder pagar todo ese dinero que ellos, que ellos perciben. Entonces, eh, si hay un founder en la TAM que está construyendo una solución más de nicho, y de pronto, vayámonos más extremos aún, si hay un founder de Colombia que está construyendo una solución de nicho, y no es algo como que uno diga puede escalar muchísimo, y es una persona que está levantando 10 millones de dólares a una valoración de 50, entonces ahí tú, es, es muy fácil hacer esas matemáticas. Porque si tú estás entrando a 50 y quieres hacer por lo menos un 10x, necesitas que esa valoración sea 500. Y si esa valoración sea aquí para que esa valoración sea 500, dándole un múltiplo de 10, necesitas que esa empresa venda 50 millones de dólares. Y si lo que tú tienes es un, una startup de psicología de perros, y resulta que en la TAM el mercado para la psicología de perros es súper chiquitico, pues aún si capturas el 100% no vas a poder facturar los 50 millones de dólares que necesitas. Entonces es muy obvio cómo esa startup eh, empieza con unos fundamentales erróneos. Empieza con una maleta muy pesada. En el ejemplo que tomaste, en esa matemática que yo haría, esa misma matemática así de sencilla para hacer el punto que tú hiciste, hay que tomar en cuenta que excluiste dilución. Porque. Pero porque para esa misma matemática, si le metes la dilución, el número se multiplica un poco más. Exacto, exactamente. No, tienes toda la razón. Y, y, y es eso. O sea, si, si hay un founder que, que, no tiene, o sea, que no entiende realmente el juego que está jugando, pues yo creo que hay un gap y hay un problema. Ahora, el caso puesto es, eh, se puede dar. Yo, de hecho, creo y tengo una, una hipótesis gigante de que hay una gran oportunidad en mayúscula para empresas de tecnología en la TAM, que su objetivo no sea valer muchos billones de dólares, sino que sea valer 100 millones, 200 millones, 300 millones. Ahí hay un sweet spot espectacular, donde eh, ajustando tu ownership goal al comienzo y entrando a una valoración quizás más bajita dependiendo del tamaño de la oportunidad que se esté persiguiendo, esas son unas startups que levantan un millón, dos millones de dólares, ejecutan bien, hacen otra ronda y logran tener un éxito de 100 millones. Y los números les funcionan a todos los que participaron. Entonces, creo que hay una gran oportunidad. Creo también que una muy buena manera de dañar una startup de esas es metiéndoles 40 millones de dólares a una valoración de 300, porque entonces ahí esa startup empieza con un problema y es que. El tamaño de mercado no es suficiente y tengo que abrir más países y tengo que sacar más productos y empieza a ser ineficiente. Entonces creo que, creo que ahí hay un, una oportunidad muy, muy, muy interesante para el mercado de la TAM. También invierto en moonshots, como lo es Boom Supersonic, que es una empresa que está haciendo jets supersónicos, pero entendiendo muy bien cuál es el tamaño de mercado, cuál es el, el, la oportunidad que ellos están. Ellos están atendiendo, porque son las personas. Yo le creo mucho, mucho a las personas. 80% de las decisiones es el equipo. Eh, entonces, por supuesto, ayuda como haber tenido el tiempo suficiente para construir una relación con la gente. Eso es algo importante que no siempre es posible tenerlo, pero si se puede, le doy una, una ponderación alta a eso. Ticket promedio, Carlos. Sí, últimamente es más alto. Los primeros que hice fueron súper chiquitos. Eh, ahorita está 5 mil, el más grande que he hecho es 10 mil Perfecto muy bueno, oye de esto último que decías de la gran oportunidad me encanta que traigas el tema a la mesa porque, a ver tal vez el mensaje allá afuera así es de construyamos billion dollar companies y la industria los necesitamos como fondos necesitamos a los outliers y en el Día que escribo un cheque, pienso que eso puede ser. Sin embargo, creo que cuando hablamos de esta gran oportunidad que mencionas, en algunos escenarios se podría interpretar como poca ambición, pero yo no creo que sea poca ambición. Y, y, y sí creo, y tú describiste escenarios de 100 millones, 200 millones, que son fabulosos, pero también hay que hablar de los chiquitos. O sea,. ¿Qué pasa con aquellos founders que tienen la oportunidad de mañana vender su compañía por 8 o 10 millones de dólares? Y tr tratemos de quitarles un poco el contexto de, de haber levantado mucho capital en los escenarios que tú acabas de escribir. Más bien en donde no levantaron mucho, pero ese escenario, y, y, y quitémosle todas las etiquetas de ambición y todo lo que acabamos de escribir, mañana puede hacer que haya un par de founders más. Con dinero en la bolsa, dinero que no tenían antes y dinero que te da bastante tranquilidad. ¿Qué hay de un founder que vende una compañía en 10 millones? Sí, no me va a ser mi 100X, eso es una realidad. Pero que vende su compañía en 10 millones, tenía casi el 80% del cap table o más. Son tres founders, eso quiere decir que cada uno se metió a la bolsa una buena cantidad de dinero, que si empezaste con cero, te cambió la vida. Sí, tal cual. Es, es, es un muy buen ejemplo. Un exit de 10 millones con un cap table bien manejado, eh, dos, tres founders, te pueden dejar dos millones de dólares, dos y medio a cada persona. Y, y sin lugar a dudas, eso a nivel personal te va a hacer un cambio muy grande porque te va a permitir salirte como de esa mentalidad de eh, miedo, slash necesitar de un sueldo para poder pagar tus gastos básicos. Te permite pensar eh, más profundamente con más detenimiento más ambiciosamente porque ya no estás arriesgando como esa capita <laughs> más eh, primaria de la pirámide de Maslow ya eso está cubierto entonces ya puedes ir um, sí como por, por pursuits más más interesantes más ambiciosos eso sin lugar a dudas es, es una realidad y yo creo que hay una gran oportunidad lo que tú dices es cierto. Al final, todo depende mucho de entender el juego que estás jugando. Entonces, si tú vas a un fondo super mega gigante, top 5 del mundo, y les picheas esta oportunidad de un éxito de 10 millones de dólares, pues 100% seguro no te van a dar plata. Incluso con la de 100 millones de dólares no te van a dar plata. No, a ver, ojo, Entonces, ni yo te voy a dar plata. O sea, ese, eso, eso no, no me funciona. Pero a pero un, pero un ángel inversionista sí. A un ángel sí. Y, y, y mañana probablemente yo voy a querer y de hecho quiero ver a más founders de esos porque pienso que retan desde ser claro. un lugar diferente y voy a fondear lo que van a hacer después. Y regresando al tema de experiencia previa. Carlos, ya nos estamos acabando el tiempo. Y me gustaría hacerte la última pregunta. Eh, siempre me gusta cerrar con esta pregunta y, y es, ¿cuál es uno de los momentos más emocionantes o más difíciles que han marcado más tu carrera profesional? Mm, buena pregunta. ¿Más emocionantes o más difíciles? Bueno, más difíciles, te lo puedo decir. Eh, la primera vez que yo fui a San Francisco, estábamos en un momento muy, 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 muy difícil de Runway, donde literalmente cada peso cuenta y cuando tú adquieres como responsabilidades con otras personas cuando ya tienes un equipo creo que eso es algo que te debes tomar como muy con, con mucha responsabilidad entonces literalmente me acuerdo en un momento donde estábamos con runway de Díaz y yo decidí irme a San Francisco como haciendo doble apuesta eh, el viaje termina resultando muy bien eh, terminamos cerrando ángeles que nos ayudan como a a solventar ese momento de la historia y eso fue, eso fue muy bueno pero también me acuerdo como con mucho como 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 con mucho estrés de decir será que sí estoy tomando una buena decisión será que debería echar un paso para atrás cuando estoy haciendo uno para adelante al final resultó resultó bien y creo que esos son como los momentos que, que te miden un poco también la aguja es muy fácil tomar decisiones cómodo. Es muy difícil tomar decisiones incómodas. Y mmm, otro fue una vez que estábamos consiguiendo Runway, precisamente. Eh, y me acuerdo que me, me metí como a jugar con un montón de licitaciones. Nos salió una licitación como para vender como 500, no, eran como 20 toneladas de, de calabazas. Y yo, sí, 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 yo a todo le ponía que sí. Y claro, de la nada me entero que uno tiene una responsabilidad contractual y tienes que pagar una multa gigante si no haces ese contrato. Entonces fue como... Llamo a Pipe y le digo... Pipe, necesitamos eh, ir a conseguir calabazas. Me y manqué y literal fue como... Hice esto, tal... Vamos, eh, cogemos el carro de Pipe, nos vamos como shopping around por los alrededores de Bogotá, las conseguimos, las entregamos... Y esa fue una forma en la que solventamos Runway también en, un, en, una, en una oportunidad. Esa, esa me parece más bien chistosa, pero se, se, me, se me viene a la mente. ¿Sí? <laughs> me encanta. Pues me, nos llevamos muchísimo de este episodio. Ahora mencionabas una frase que me gustó mucho: fácil tomar decisiones cómodo y muy difícil tomar decisiones incómodo. Sin duda, mucha verdad ahí. Y pues, Carlos, se nos, se nos termina este episodio. Te quiero agradecer mucho. Por esta padrísima conversación. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ya sea para platicar de inversiones, para aprender a invertir, para hacerte un pitch, etcétera, ¿cuál es la mejor forma de contactarte? Carlos Excelente. Uh, en, en algún momento supongo ese correo va a dejar de existir, así que aprovechenlo ahorita. <laughs> espero que espero que exista por un tiempo. Ojalá que sí, Carlos. Mil mil gracias. Y para todos los que nos están escuchando, muchas gracias por escuchar Ángeles de la TAM. Les recuerdo, yo soy René Lomelí. A mí me puedes encontrar en LinkedIn. Si eres un ángel inversionista, te recuerdo que ahora te puedes inscribir a nuestro club de ángeles inversionistas en ángelesdelatam.com. Pero también escríbeme directo, me encantaría conocerte e invitarte a que grabemos un episodio. Y si eres un emprendedor o una emprendedora que está iniciando algo, estás en etapa temprana en Latinoamérica, en 500, recordarte que estamos invirtiendo 300 mil dólares y nos encantaría conocerte. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.